días a todas y todos, concejalas, concejales, funcionarias, funcionarios. Damos inicio a esta sesión en el nombre de Dios. Bien, vamos a partir este consejo de hoy, 7 de mayo del 2024, con el punto número 1 de la tabla, que es la aprobación del acta número 5 de la sesión ordinaria y acta número 3 de la sesión extraordinaria año 2024. ¿Alguien tiene alguna observación, comentario? ¿No? ¿Quiénes están por aprobar? Todos los presentes. Y pasamos a la correspondencia recibida y despachada. Don Juan Rafael González. Sí, señor alcalde, buenos días. Buenos días, señores concejales, concejala. No tenemos en esta oportunidad correspondencia, ni recibida ni despachada. ¿Se graba? ¿Sí? No hay correspondencia. Bien, pasamos al punto número 3, que es la propuesta para aprobar solicitud de traslado de patente de alcoholes con giro elaboración de cervezas artesanales a nombre de los contribuyentes, señores, elaboración de cerveza artesanal Diego Alejandro Merino Bravo EIRL. Sí. Buenos días. María Eugenia, muy buenas. Buenos días, señora alcalde. Buenos días, gusto de saludarla, tanto tiempo sin verla. Sí. Sí, bueno, se solicita aprobar o rechazar el traslado de la solicitud de patente a nombre del contribuyente elaboración de cerveza artesanal Diego Alejandro Merino Bravo, EIRL. Él tiene la patente con el giro de elaboración de cerveza artesanal. Está solicitando el traslado desde Manso de Velasco 95A para trabajar y funcionar en Población Bombero Garrido, pasaje Santa Yolanda, 1099. Esta solicitud cuenta con todos los informes favorables exigidos por la ley, que es el de la Dirección de Obras Municipales, Seremi Salud, de Carabineros de Chile, la opinión de la Junta de Vecinos viene favorable, le correspondió emitir a la Junta de Vecinos todos los santos, la Presidenta es la señora Macarena Muñoz Cancino, en la cual indica que la reunión se realizó el 5 de marzo de este año. Asistieron 30 vecinos, los cuales opinan favorablemente 27 y 3 rechazan esta solicitud de traslado de patente. También debo agregar que fue tratada ayer esta solicitud de traslado de patente en la Comisión de Alcoholes. Es todo cuanto puedo informar sobre esta solicitud de patente. Solicitud de traslado de patente. Don Patricio. Gracias, como presidente, señor alcalde. De la comisión respectiva. Buen día. Buenos días, señora María Eugenia. Gusto de verla nuevamente acá. Sí, justamente, señor alcalde, esta patente fue tratada. Falta consignar que no se nombró al SAC, que también está dispositivo. Por lo tanto, solamente queda hacer la votación de rechazo o aprobación de esta patente que se va a instalar en la población Bombero Garrido. Solamente eso, señor alcalde. Ya. Bien, ¿quiénes están por aprobar? ¿Traslado? Ya, perfecto. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Ah, era uno nomás. Ya, gracias, María Eugenia. Pasamos al punto número 4, que es la propuesta para aprobar modificar acuerdo número 288 de fecha 9 de agosto del 2021 y decreto exento 5759 de fecha 20 de diciembre del 2021 y dejar sin efecto acuerdo 045 de fecha 26 de enero del 2023 y decreto exento 0573 de fecha 1 de febrero del 2023, los cuales modifican el acuerdo número 288-2021. Por favor, tradúzcanos esta. Sí.
fue... Buenos días a todos. Si en realidad fue un desafío solicitar este monto. Ahora en sí. Español, por favor. Sí. Lo que pasa es que el año 2021, bueno, primero contextualizar que esto es la postulación que se realizó a la circular 33 para la adquisición de un camión Tolva para la comuna. Y como todos los, yo diría un 90% de la fuente de financiamiento solicita la aprobación de gasto, operación y mantención. Y dentro de esa línea se tomó el acuerdo del año 2021 de asumir estos costos. Y bueno, y producto de la alza continua que han sufrido los combustibles, el año 2023 se solicitó una modificación de ese acuerdo, principalmente asociada al aumento del costo de combustible. El monto que se solicitó el año 2023 y la variación que ha sufrido fuertemente todavía el petróleo, hace que nuevamente vengamos a solicitar una modificación y el aumento, entre comillas, de los costos de operación y mantención. Pero, como ya había un acuerdo el año 2023 por lo mismo, en realidad se tomó, en realidad se hizo la consulta y se solicita dejar sin efecto el acuerdo del año 2023, que modificaba el acuerdo 2021, para tomar un nuevo acuerdo solamente asociado a los gastos al combustible. Pero el monto total es el que se está hoy día actualizando. En el fondo es el típico hacerse cargo de los gastos de operación y mantención. De operación y mantención, sí. Actualizado de la adquisición de un camión Tolva a través de circular 33 vinculada al gobierno regional. Exactamente. Esa es la traducción, digamos. Esa es la traducción que se solicita. Bien. ¿Alguna consulta o duda? Yo creo que está claro. ¿Sí? Sí. 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 Ahora, son costos estimativos. Exactamente. Va a depender también del uso, de todas esas cosas que corresponden. Bien. ¿Quiénes están por aprobar? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, don Octavio. Pasamos al punto 5, que es aprobar, propuesta para aprobar transacción extrajudicial entre el último municipalidad de Curicó con Mario Bustos Villaseca. Expone la dirección jurídica y la dirección de aseo y ordenado. Don Pedro Figueroa tiene la palabra. Un gusto saludarle a usted y a cada uno de quienes lo acompañan a la testera. Gracias, alcalde. Buenos días. Un gusto saludarlos también a las señoras, señoritas, señores concejales y a los funcionarios municipales presentes. En conformidad al artículo 65, letra I de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, el alcalde requiere el acuerdo del consejo para transigir judicial o extrajudicialmente. Por lo anterior, el abogado Felipe Canteros, también por supuesto en conjunto con don Miguel Morales, director de Aseornato, van a exponer la situación en particular. Muchas gracias, señor alcalde, señor concejales. Bueno, los hechos son los siguientes, que el día 21 de febrero del 2024, don Mario Bustos Villaseca tenía su vehículo estacionado frente a su domicilio, ubicado en calle Pedro Valdivia, 710 de la comuna de Curicó, y en circunstancias que escucha un fuerte estruendo afuera de su domicilio, sale a ver qué ocurrió y había una rama de un árbol sobre su vehículo. Ya, a raíz de lo anterior, don Mario Busto solicita al municipio que le pueda indemnizar los daños que sufrió su vehículo. Para lo anterior, acompaña tres fotografías que dan cuenta del hecho y dos presupuestos. ¿Ya? Y él solicita que se pague 884.170 pesos, sería por indemnización por falta de servicio. Y claro, esta dirección jurídica cree que si es que el caballero demanda, es un juicio que está más o menos complicado para el municipio y podría él demandar daño vejente y lucro cesante, ya conceptos que podría llegar a la suma de aproximadamente 5 millones de pesos. Por lo tanto, aprobar esta transacción por los 800 y tantos mil pesos sería una buena opción de resguardar la arca municipal. Sí, son 800, sí lo dije. 170, sí. Correcto. 884.170. Y además esto se vio en la comisión del día de ayer, así que para que lo tengan presente. Bien. ¿Don Miguel quiere agregar algo? ¿Don Miguel quiere complementar algo? Bueno, ratificar que ante dos presupuestos que presentó esta persona, uno sobre los 3 millones de pesos y el presupuesto más económico de 884.170 pesos, consideramos favorable esta transacción extrajudicial producto de esa rama que obviamente está dentro de los imprevistos que pueden suceder. Bien, ¿esto se trató en alguna comisión?
por favor, informe. Gracias. Sí, ayer hicimos comisión de finanzas donde nos expusieron todos los antecedentes y además mis colegas consultaron y también hicieron algunas apreciaciones respecto a la temática, a lo que sucedió. Y claro, también el abogado nos explicó que él también estaba accesible a poder bajar el presupuesto y a llevarlo a un taller que no fuera necesariamente el de la marca. Así que nos quedamos totalmente claros con la información. Eso, gracias. Buenos días a los que había saludado, a los que no. Me preocupa algo, don Miguel. Tenemos hartos árboles que están bien viejos. Si podemos hacer un catastro y empezar. Yo sé que la CGE ha cortado harto y ahí ha dejado toda su basura, pero yo creo que vamos a tener que hacer un recambio de varios árboles. Yo creo que hay que hincarle el diente por ahí. A modo de sugerencia para no tener más estos problemas. Sí, bueno, comenzamos con la Alameda Manso Velasco, haciendo un estudio con unos instrumentos tecnológicos que fue licitado en su minuto. Hicimos ese estudio de 40 árboles que presentaban síntomas o características que estaban bastante añosos, y con eso se determinó que hay 4 especies que están hoy día con un estado de pudrición. Por tanto, ahora, justamente en temporada de invierno, vamos a proceder a la reforestación de esas 4 especies. Eso es en la Alameda Manso Velasco. Qué bueno, y habían un par acá, creo que eran en la plaza, ¿no? Que estaban en el mismo estado, en esa misma... Plaza de Armas, de minuto tenemos solamente una palmera que ya cumplió su vida útil. Correcto. Gracias, alcalde. Muy buenos días, colegas funcionarios. Con respecto al director de Aseo Nato, con respecto a la consulta que hacía mi colega, si estos informes los podremos después ver en Comisión de Medio Ambiente y que la lideremos con mi compañera y mi colega Paulina Bravo, por favor. Ya, para le voy a llevar la información, ¿sí? Y no salirnos del tema central. Por favor, gracias. Señor Sanz. Bueno, evidentemente esto es una... Bueno, buenos días primero, muchachos. Acá que vienen ustedes significa plata. Evidentemente es una casualidad. No es que culpar a ningún funcionario municipal ni a la administración. Esto es como alguien intentó echarle la culpa al COVID al gobierno de turno, ¿no? Pues sucede. Pero yo tengo una consulta. El irnos a la pelea, al juicio final, que es parte de la materia, ¿ya? ¿Hay jurisprudencia que a las municipales les van mal en este tipo de casos? Yo preferiría que ese tipo de consultas se puedan hacer en comisión. ¿Y es que uno va a asistir a la comisión, pues, alcalde? Que... Yo puedo contar lo que yo quiera porque esto es la mesa pública, pues, alcalde. Su pregunta, no sé la respuesta, pero puede poner en riesgo cualquier transacción. No, pero yo pregunto si... porque ustedes llegan acá con un consejo final. Póngase en la contraparte. ¿Ah? Si le responden esa pregunta, ¿qué haría usted? Entonces, yo sugiero que eso se compense en comisión de finanzas cuando corresponda. ¿Bueno, pueden responder eso? No, yo prefiero que en comisión. ¿Ah? Bien. No hay problema en responder, pero en comisión. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Que... Porque estamos en medio de una transacción judicial. No, pues sí, el hombre ya está de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Sí, pero la transacción se materializa con la firma, no con la... Sí, claro, pero ¿cómo lo pueden contestar si, oye, sabes que hay una jurisprudencia que nos dice de que tantos casos que llegan acá fracasan? Porque yo le sugiero que eso lo consulte. Es una muy buena pregunta, Francisco. Yo lo único que te pido es que la hagan en comisión. Bueno, claro. Sí, es una muy buena pregunta, pero en comisión. Yo llamo a consulta. Hoy día la consulta. No, si no se trata. Yo encuentro que es exagerado. Bueno, yo estoy tratando de resguardar los intereses de la municipalidad, básicamente. No sé usted. Bien, señora Inés. A ver, alcalde, eso no es una forma de contestarle a un concejal. No, es que señor alcalde, es que eso no se la puedo dejar pasar. Bien, usted no puede decir, yo soy el héroe, no soy usted. Eso no se hace. Está bien, eso es de mal gusto, alcalde. Está bien, no lo vuelva a hacer. Porque yo siempre he resguardado los intereses de esta municipalidad. Entonces, así mismo, que yo le sugiero que no lo vuelva a hacer. Por favor, no lo vuelva a hacer, porque es de muy mal gusto.
No se lo voy a aguantar, señor alcalde. Francisco, no se lo voy a aguantar, señor alcalde. Si quiere, no. Puede bajar el tono. No se lo voy a bajar. Porque usted lo que hace usted es abuso de poder, abuso de su micrófono, y lo que hace usted es dejar mal parado a un concejal. Y eso no se hace. Bueno, está bien, pero no tienes para, caballero. No tienes para qué gritar. Aquí nadie está gritando. En este foro creo que no es necesario gritar. Señor alcalde, no. Es que es inaguantable lo que usted acaba de hacer. Porque usted nunca lo ha denotado de esa forma. Nunca le he dicho, no sé usted, alcalde, qué es lo que hace por esta municipalidad. No tengo idea. Yo a usted no se lo hago. Por favor, a mí no me lo haga. Yo hice una consulta profesional. Podemos discutir si se hace acá o en comisión. Pero la forma que usted me trató, no se hace. ¿Terminó, don Francisco? Depende si usted se queda callado, yo termino. Así de simple. Si usted no hace ningún comentario fuera de contexto, yo me quedo callado. Si no, me doy la obligación de volver a contestarle. Bien, ¿puedo darle la palabra a otra persona? Sí, por favor. Ya, gracias. Muy amable de su parte. Señora Inés. Sí, buenos días, señor alcalde, queridos colegas, queridos funcionarios. Yo creo que ya no es primera vez que nos sucede esto, ¿eh? Ya han sido retiradas las veces en que ha pasado que estas ramas han caído sobre los árboles y ha sido algo así inaudito, porque no creo que nadie va a esperar al salir de donde está en su casa que pase esto. Pero siempre se ha llegado a buen consenso porque ustedes le piden dos o tres presupuestos, ¿no es cierto? Y siempre hay que quedarse con el más bajo, porque son platas que realmente no están dispuestas para eso. Pero también me voy a quedar tranquila con que dice don Miguel que se está haciendo un estudio de ver todo, porque si supiéramos cuánto, a veces hay follaje que con el viento es tan fuerte que caen. Entonces eso nosotros no podemos medirlo, porque el viento viene, dice, gran temporal, y no sabemos, a veces ramas pequeñas, pero también ramas que están y caen y dejan la crema. Pero yo creo que siempre se llega a un consenso que sea lo más bajo. Muchas gracias. Bien, Serena, gracias. ¿Alguien más quiere consultar? Bien. ¿Se somete a consideración la propuesta para aprobar esta transacción? Bien, yo me abstengo a falta de información. Bien, yo solamente quiero decir que estas materias que son sensibles para los intereses patrimoniales de la municipalidad generalmente se convoca a comisiones para entregar todos los antecedentes y toda la información. Y yo quiero agradecerle, Paulina, por haber tratado este tema en una comisión de finanzas. Si algún concejal no participa, yo le sugiero que se informe debidamente con la presidenta o que haga la consulta, porque son temas demasiado sensibles desde el punto de vista de una transacción con un tercero. Quiero justificar mi abstención. Efectivamente me abstengo por falta de información. Le agradezco mucho lo que usted dice, las comisiones, qué sé yo, pero jamás voy a no ejercer mi derecho de consultar lo que yo estime conveniente. Aunque a usted no le guste, en el Consejo Municipal, que es la única instancia pública, legal y administrativa, que los concejales tenemos derecho a preguntar, más allá también de las comisiones, que efectivamente falté, se puede faltar, pero aquí es la mesa pública. Si usted no impidió, podrá ser muy noble su impedimento que se me contestara, perfecto, lo entendemos, eso no está en discusión, pero a falta de información yo me tengo que abstener. Muchas gracias. Sí. Yo solamente precisar que no se le ha negado la información, solo se le ha pedido que sea en comisión. Eso. Bien, pasamos al siguiente punto. Se agradece. Al punto 6. Gracias, que se agradece, cierto, la presencia, y seguimos con temas vinculados con aseo, que es la propuesta para aprobar adjudicar licitación pública ID 2446-78-LE24, denominada adjudicación camión marca Hino, modelo XZU 617 doble cabina, año 2024, don Miguel. Buen día nuevamente. Bueno, precisamente con el fondo FIGEM, que fueron adjudicados el año pasado por una muy buena gestión de la municipalidad, sobre 100 millones de pesos, esta dirección de aseo y ornato solicitó a la administración poder adquirir un camión marca Hino, precisamente para todo lo que es el servicio de poda y extracción de árboles en la vía pública, dentro del arbolado urbano, donde se presentaron 8 oferentes para la compra de este camión. Dentro de los 8 oferentes se evaluó el factor precio, calidad, plazo de entrega. Por tanto,
la oferta más económica, cumple el 100% de las características técnicas, por tanto se sugiere adjudicar a la empresa Cartoni Vehículos Industriales Limitada a través de una licitación pública por el valor de la oferta más económica, que son 30.490.000 pesos más IVA. Sí, se hizo la evaluación de las 8 ofertas, como lo reitero, y la más económica resultó favorable y se sugiere esa adjudicación precisamente para ir en demanda de la mantención del arbolado urbano. Perdón, don Miguel, los 30.490.000 son más IVA. Más IVA, correcto. Sí, perfecto. Valor total 36.283.100 pesos, IVA incluido, lo cual ha sido visado por la Dirección de Administración y Finanzas con los recursos correspondientes. Sí. No me queda claro. Usted dio otra cifra, 36 millones más IVA, pero aquí hay 30.490.000. ¿Eso está con IVA incluido? 30.490.000 pesos más IVA. Ah, ya, perfecto. Más IVA. Gracias. Estamos en el punto número 6. Está adjunta a los antecedentes las 8 ofertas recibidas y donde la ponderación realizada da como proponente la oferta más económica. ¿Un cuadro de evaluación, correcto? Sí. No sé si hay alguna consulta, duda. Yo creo que estamos más o menos claros. Sí. Bien, se somete. ¿Cuándo estaría llegando este camión? Plazo de entrega 30 días. Ya, ok. Vale. ¿Sí? ¿Ibet? Será el que se compra en el sur, ¿no? ¿Cómo? ¿Es una automotora del sur? ¿A cuál automotora le va a comprar? Cartoni Vehículos Industriales Limitada. Ya, ok. Muchas gracias. Bien. ¿Señora Inés? Don Miguelito, este es el que se usa una vez que se va podando. Cuando podan, meten las ramas y va inmediatamente haciéndolo como... No es una chipeadora, no. Obviamente con los fondos de la gestión municipal del año anterior estamos escasos de camiones, de vehículos en la dirección de aseo. Entonces esto es para andar llevando los operarios para hacer lo que es poda y extracción de maquinaria, correcto. Y también apoyar a las labores de emergencia cuando se produzcan grandes inundaciones. Sí, por eso es que es doble cabina, para trasladar al funcionario, ¿cierto? Y en la parte de atrás... Cuando son camiones para retiro de ramas, son de una sola cabina, generalmente. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, ¿quiénes están por aprobar? Gracias. Sí, ¿En qué página? En la página Berta. Por ahí en la página 2, 3 está la página 2 está el cuadro de evaluación, por si acaso. Hay quien lo quiere revisar más detalladamente. Bien, pasamos al siguiente punto. Don Miguel Morales, que es la propuesta para adjudicar a través del convenio marco la compra de un minibús marca Staria US4 MP2.2 CRDI 4WD9P Luxury, año 2024, necesario para la Dirección de Desarrollo Comunitario. Estuvimos acá hace un mes y medio atrás, más o menos, con la directora de Desarrollo Comunitario, la señora Pilar Contardo, presentando la necesidad de adquirir una van para el traslado de pacientes de diálisis. En su minuto, a través del Consejo Municipal, se presentó la adjudicación. Aquí era la reposición de un vehículo que se perdió también con la inundación. Correcto, motivo de la inundación, correcto, se dio de baja. La empresa de seguros nos reembolsó un valor correspondiente. Expusimos ante el Consejo Municipal la necesidad, se adjudicó dentro de un proceso licitatorio, pero lamentablemente la empresa adjudicada, producto del alza del dólar,
rechazó la orden de compra. Entonces, ante este rechazo de la orden de compra, se tuvo que nuevamente asistir al Departamento de Finanzas para solicitar la autorización correspondiente. Se presentó este vehículo, marca Hyundai, modelo Staria, a la Dirección de Desarrollo Comunitario para hacer este traslado de pacientes de diálisis, porque hoy día estamos haciendo un arriendo, por tanto estamos botando plata, literalmente. Entonces, ante esto, obviamente la Dirección de Desarrollo Comunitario aceptó la propuesta de esta van. Consultamos en el mercado público y la Dirección de Compras Públicas tiene prelicitado ya esta van para traslado de 9 pacientes para el servicio de diálisis a través de convenio marco. Por tanto, está a un clic donde este vehículo lo tiene la Automotores Hildemeister S.P.A., correcto, por un valor de 38.399.700 pesos más IVA, el cual Finanza autorizó, tiene disponibles los recursos en la cuenta de adquisición de vehículos municipales, donde aprobó este requerimiento para no seguir con el tema de arriendo de vehículos de diálisis. Que se financia con lo del seguro más un adicional, porque estamos hablando además de un vehículo de mayor monto. De mayor monto, de mejor gama, una marca reconocida, correcto, está financiada por Departamento de Finanzas. Bien, consulta, no sé quién de los dos levantó. La dama primero, Ivette, y después Francisco. Gracias, colega. Muchas gracias. ¿Cuánto es lo que vamos a poner sobre lo que recibimos del seguro? ¿Cuál es el gasto adicional? Bueno, producto de ese deterioro en la vez anterior, recibimos 17 millones de pesos. Ya, hoy en día, este vehículo, el valor total son 38.399.700 más IVA. Ya, no está, con eso está claro. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Solo para aclarar, porque yo no lo entendí y primera vez que escucho un concepto que yo sería bueno, creo que sería bueno aclararlo, a no ser que me digan que hay que aclararlo en comisión. Dijiste una preadjudicación. Entonces, yo no entiendo lo que estamos haciendo acá, estamos adjudicando, estamos autorizando un monto, entonces sería bueno aclararlo para el público, ¿no? Correcto. Para mí también, evidente. En este minuto estamos adjudicando vía convenio marco, lo que explicaba que Mercado Público, ellos hacen la licitación, por tanto ponen al servicio todas las instituciones públicas este vehículo, este modelo ya prelicitado, por tanto hoy día a nosotros nos corresponde hacer la adjudicación a ese proveedor que está en convenio marco y con un clic poder hacer la adjudicación. Ellos suben oferta que ellos ya cerraron desde el punto de vista de licitación, por lo tanto, si uno adhiere a ese, eso ya está cerrado en ese precio. Correcto. O sea, a través del convenio marco. Técnicamente, para que quede en acta, es un convenio marco, dentro de la legalidad, como todo corresponde. Correcto. Y nosotros correcto. Estamos poniendo un monto sobre los 17 millones de pesos que ya nos dio el seguro. Correcto, correcto. Todo en realidad lo mismo, estamos poniendo los 38 millones más IVA nomás. Exactamente, sí. Y financiado por el Departamento de Finanzas correspondiente. Sí. Gracias. Con la autorización, digamos, presupuestaria respectiva. Correcto. Vale. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No. Estamos entonces, ¿quiénes están por aprobar? Bien. Punto 7. Se agradece. Miguel Morales. Pasamos al punto número 8. Nos vamos al Departamento de Salud. Y nos vamos a la propuesta para aprobar, adjudicar a través de convenio marco la compra denominada adquisición de 829 chalecos modelo Alfred destinado a funcionarios de planta, contrata y un horario dependiente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Curicó. Don Juan, muy buenos días. Buenos días. Tiene la palabra. Buenos días, alcalde, don Rafael, concejalas, concejales, colegas. Me acompaña Natalie Mamonde, nuestra jefa de la Unidad de Adquisiciones del Departamento. Esta primera licitación, en realidad a través de una compra vía convenio marco, se rige lo establecido en nuestro reglamento de compra de vestuario y calzado para nuestro departamento. Es el primer proceso y
determinamos, estos son los chalets, me equivoqué. Solo un segundito. Sí, los chalecos son, estamos destinando para la compra de nuestros funcionarios, a excepción del equipo de urgencia, que tiene una compra distinta porque son características no similares a los funcionarios de tanto la dirección como APS, la compra de 829 chalecos de un modelo específico con un monto estimado de 38 millones. Habíamos estimado 43.396.575 pesos para esta compra. A través de convenio marco, ya logramos un precio a través de el proveedor Enelred Chile con la marca Rossignol. Esa es la marca del chaleco. Cuando hablamos chaleco es un estilo como el que tiene, tal cual como tiene el alcalde. Claro. Para 584 funcionarias y 245 funcionarios. El plazo de entrega, una vez emitida la orden de compra, es de 15 días hábiles con una garantía de 6 meses. ¿Por qué este tiempo? Porque la verdad es que tenemos que iniciar un proceso de tallaje, ¿ya? Y por lo tanto no es tan simple. El total contratado por las 829 unidades asciende a un valor unitario de 52.348 pesos, ese es el costo unitario, con un subtotal de 43.396.575 pesos. Sin embargo, esta empresa nos presenta un descuento por unidad de un 12%, permitiéndonos adjudicarlo en 38.188.986 pesos exento de impuestos, un monto bastante más conveniente de lo que nosotros habíamos considerado como presupuesto disponible. Con esto damos cumplimiento al uno de la exigencia de nuestro reglamento, que es dotarlo de vestuario para nuestros funcionarios. Este mismo, ¿eh? El mismo. Sí. El mismo. Está en convenio marco, por lo tanto hace bastante más sencilla la compra. Está bastante bueno. Así que sometemos al Consejo la aprobación de esta primera compra. Ya. Son 933 unidades finalmente. No, la... Oh. 829. Ah, 829. Alcalde, solo el día lunes... tuvimos que modificar la presentación, de hecho está la presentación antigua, pero en su poder tienen la presentación nueva. Entonces son 8. 829. Ya. O sea, la tabla estaba bien entonces. Sí. Perfecto. Don Raimundo. Alcalde, buenos días a todos, colegas y colegas, funcionarios. Sí, no, es que el oficio que emana, ¿no es verdad? Nos habla de 933 chalecos con un monto de 42.900.000. El tema es que vamos a aprobar 829 con un monto mayor de 48 millones. ¿A qué se debe esa diferencia entre el oficio que salió, el 572 y finalmente la compra? Sí. Ya. Ok. Ya. O sea, ese oficio no corre, sino que hay otro. Perfecto. Bueno, les pedimos las disculpas, efectivamente, el día viernes rectificamos el oficio y es el oficio 593 el que rige. Ok, sí, lo está por acá. ¿Sí? Gracias, alcalde. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Señora Ivette. Muchas gracias. Hola, chiquillos. Un gusto tenerlos acá nuevamente. ¿Cuándo les llega esto? 14 días. Ya. Desde emitida la orden de compra. ¿Y la orden de compra la emitiría después, hoy día mismo? Tenemos que decretarlo. Sacar el decreto. Primero tiene que estar el acuerdo, tenemos que sacar el decreto de adjudicación y posteriormente se emite la orden de compra. Ya. Aproximadamente 20 días. 20, 25 días. Ya. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta?
Bien, perfecto. ¿Quiénes están por adjudicar? Todos. Bien. Seguimos con el Departamento de Salud, que es la propuesta para aprobar adjudicar licitación pública ID2445-38-LE24, denominada adquisición de un furgón y una camioneta destinados al Departamento de Salud de Curicó. Don Juan, órdenes, nuevamente. Bueno, al igual que el municipio, estamos en nuestra política de reposición de vehículos. Estamos adquiriendo a través de licitación pública un furgón para el transporte de funcionarios, nueve pasajeros, y una camioneta 4x4 que quisimos adelantar para poder enfrentar también lo que se nos viene en este invierno. Dato, el furgón que estamos dando de baja es un furgón que es del año 2011 y que tiene 420.000 kilómetros, o sea, un furgón que está ya en la última. Y la camioneta es una camioneta del año 2010, o sea, tiene casi 14 años de circulación, que si bien tiene menor kilometraje, está bastante deteriorada, tiene 263.000 kilómetros. Ambas van a ser dadas de baja. La licitación considera la adquisición de un furgón para 9 pasajeros, similar a la marca Peugeot modelo Traveler 4x4 y una camioneta marca Peugeot modelo Lactrec diésel, también 4x4. El furgón era 4x2, la camioneta es 4x4. La modalidad de compra es a través de licitación pública. Perdón, Juan, dijiste similar en el caso del furgón. ¿No? Ambos son similares. Nosotros no podemos exigir en la licitación podemos exigir un modelo, pero similar a las características. Pero no estamos adjudicando ya una oferta concreta? Sí, pero estas son las exigencias técnicas de la licitación. Ya. Son lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces estamos pidiendo la adquisición de un furgón de 9 pasajeros similar a la marca Peugeot modelo Traveler y también una camioneta marca Peugeot modelo Lactrec HDI 4x4, similar. Esas son las exigencias. Fue una licitación pública con un presupuesto estimado global de 53 millones de pesos por ambos. Recibimos 6 ofertas. 6 ofertas recibimos. De los criterios de evaluación, considera un 50% al factor precio, un 30% a la oferta técnica, dentro de la oferta técnica, dentro de este 30%, un 30% a quien ofrezca sello verde, permiso de circulación incluido y los logos institucionales que todos nuestros vehículos tienen, un 50% al plazo de entrega y un 20% a postventa. La localización para nosotros es re importante, no es excluyente, pero es importante tener un concesionario que esté ubicado en la comuna por todos los efectos del servicio postventa. Y por lo tanto, nota 7 para quien ofrezca un concesionario en la comuna de Curicó, un 50% dentro de la región, nota 5 dentro de la región y nota 2 fuera de la región. De las 6 ofertas recibidas en la evaluación del furgón, recibimos 6 y se la adjudica la automotora Alameda con un valor de oferta de 23.773.846 pesos de oferta, el mismo furgón que nosotros con las características, el mismo minibús con las características que solicitamos, y otras 6 concesionarios ofrecen el mismo producto, pero a valor distinto. Por lo tanto, el furgón se la adjudica la automotora Alameda de Curicó. Y la camioneta Peugeot modelo Lactrec o similar, también recibimos 5 ofertas, de las cuales también se la adjudica la automotora Alameda con 21.624.470 pesos con un puntaje de 5.6. En resumen, se adjudica el furgón la línea 1 a la automotora Alameda por 23.773.846 pesos, con plazo de entrega 14 días, garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, ubicada en la comuna de Curicó.
y se adjudica la camioneta 4x4 marca Lactre, también el automotor Alameda, por 21.624.470 pesos, con las características solicitadas, también con plazo de entrega de 14 días, garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, y ubicada en la Comuna Curicó. En resumen, las ofertas suman un total de 45.398.316 pesos neto y con IVA 54.023.996, ambas a la automotora Alameda. Esa es la propuesta que solicitamos para su visto bueno. Reitero, el presupuesto disponible teníamos 53 millones, se está finalmente adjudicando en 54.023, dentro de los márgenes permitidos. Gracias. Primero, felicitarlos pensando en el futuro de adquirir una camioneta 4x4, quedamos claros qué es lo que se necesita. Tengo una duda que sale aquí sobre el servicio técnico. 2 horas, además cuenta con servicio gratuito de grúa, asistencia 24 horas. Ah, no, me lo autocontesté, ahí sale todo el año. ¿De este año? ¿El primer año solamente o durante este año? Yo no tengo respuesta específica. Entendería que en la oferta sí sale todo el año, pero no recuerdo bien si es año corrido, claro, o durante el periodo de 2024. Exacto. ¿Ya? Y segundo, lamentablemente tenemos que pensar en un hurto, en un robo, en un... ¿Traen GPS? No. Porque a veces también se le puede pedir a la misma concesionaria que por el mismo valor a ver si puede poner un sistema de GPS. Nosotros en nuestro departamento... Sí tenemos un sistema de rastreo de vehículos, de todos nuestros vehículos. Nosotros tenemos un sistema que determinamos incluso el recorrido, el kilometraje, si es que alguno se excedió, lo tenemos contratado. Ya. No está solicitado en la licitación. Ya. No es necesario, porque insisto, lo tenemos contratado. Porque ustedes lo tienen. Todos los vehículos... Igual va a tener un GPS, eso es lo que voy. Igual va a tener un GPS, que eso es importante. Todos los vehículos se incorporan en el sistema. Así es. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bien, sometemos a consenso. ¿Quiénes están por aprobar? Bien, aprobado. Bien, pasamos al siguiente punto de salud, que es la propuesta para aprobar, adjudicar a través de la gran compra, la adquisición de 933 gift cards, tarjetas físicas, destinadas a funcionarios de planta, contrata y honorario dependientes del Departamento de Salud de Curicó. Don Juan. Bueno, seguimos... al igual que los chalecos presentados al principio, también esta es una compra que está considerada en nuestro reglamento. Quisimos este año... Y dentro del presupuesto. Y dentro del presupuesto. Nosotros no nos movemos, no hacemos nada si no está financiado. Dentro de nuestro reglamento, nosotros tenemos calzado para invierno y verano. 55.000 pesos verano, 65.000 pesos invierno. ¿Ya? Y este año lo que determinamos era hacer solo un proceso de compra del calzado por lo engorroso que significa hacer 2 procesos. Esto lo permite. Por lo tanto, esta compra va a permitir ambos calzados, ¿ya? Para 933 funcionarios que cumplen el requisito de ser beneficiario del uniforme, y en este caso del calzado. Es a través de un proceso de gran compra porque sobrepasa las 1000 UTM. Si bien está en convenio marco, el proveedor que nos pudiese permitir comprarlo directamente, ¿ya? Cuando exceden las 1000 UTM, uno tiene que hacer un proceso de gran compra con aquellos proveedores que están en convenio marco, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, la compra considera la adquisición de 933 gift card. Cuando hablamos de gift card, es una gift card para compra de calzado. No puede comprarse otra cosa que no sea calzado. Para nuestros funcionarios de planta, contratos y honorarios que cumplan lo establecido en el reglamento. La modalidad de compra es gran compra. Hay una oferta recibida. El presupuesto que nosotros estimamos para esta adquisición era de 111.960.000 pesos. El proveedor adjudicado a través de este proceso es
el intermediario, de alguna manera, si así uno lo determina, Edenred Chile, RUT 96.781.350-8, que lo hace a través de la tienda Falabella, que permite la compra tanto presencial como a través de online. Las 93 tarjetas físicas con el monto unitario de 120.000 pesos. Esa es la suma de lo que estamos adquiriendo. El plazo de entrega es de 5 días hábiles desde que se procesa el pedido. Uso exclusivo para calzado. La tarjeta es personalizada, la puede cobrar presencialmente solo el funcionario, y obviamente cuando de línea con la clave que trae la gift card. Y en resumen, la oferta por las 933 gift card por un valor unitario de 120.000 pesos equivalen a los 111.960.000 pesos. Sin embargo, la empresa oferta un 12% de descuento, determinando esta adjudicación un monto de 98.524.800 pesos exento de impuestos. Es decir, el producto final equivale a 111.960.000, pero a nosotros nos cuesta un 12% menos dicho costo. Esa es la solicitud que sometemos a aprobación. Bien. Ivette. Gracias, alcalde. Oiga, Juan, usted está hablando que aquí se va a entregar la correspondiente a lo que es calzado invierno y verano. Sí. ¿Existe la posibilidad que solo de que la misma empresa le entregue por persona 2 gift cards y entregar la otra en septiembre? No, porque las condiciones de esta compra fue solo 1 gift card por un monto específico. Ya. No. No que después nos vayan a decir, no, que... Igual es importante, para nosotros, las compras de uniforme y calzado es súper, súper engorroso. No, sí lo sé. Muy complejo. Además, porque tenemos alta rotación de funcionarios. Por eso por mismo. Tanto, eso determinamos en un puro proceso. Ya. No, si era en el puro proceso que se les entregara y que fuera con otra fecha de claro. Vencimiento. Puede ser para un futuro proceso, a lo mejor. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bien, ¿quiénes están por aprobar? ¿Señora Inés? Todos. Ahí estaríamos con los muchas temas gracias. De salud. Sí. Se agradece. Gracias. Natalie, don Juan, un gusto de saludarles. Bien, seguimos con el punto número 11, que sería propuesta para aprobar bases para la postulación a las becas para deportistas destacados Curicó 2024. Don Fabián, ¿cómo está usted? Buenos días, alcalde. Buenos días a todos y todas. Bueno, la idea de alguna manera, comentarle al alcalde, nosotros el día de ayer hubo una reunión de comisión de deporte donde se trabajaron tanto las bases de las becas deportivas y las bases de las becas de las subvenciones a los clubes deportivos. En general, en relación a lo del año pasado, no existieron muchas modificaciones, salvo algunas aclaratorias, que fue la que se indicaron en dicha reunión. Y por lo tanto, de alguna manera, la intención nuestra es que esto hoy día pueda ser aprobado para que así a contar ya del próximo día viernes poderlas hacerlas públicas y para que tanto los deportistas como los clubes y las asociaciones de la comuna Curicó puedan postular. Perfecto. Don Francisco Sanz, si ¿sí pudiera informar de la comisión algo? Gracias. Ayer hubo comisión. En realidad fueron dos instancias de trabajo que es bueno mencionarla. Primero una instancia de trabajo en la corporación con el vicepresidente don Patricio y quien habla como presidente de la Comisión de Deportes. Y ayer hubo una comisión que no me acuerdo cuántos asistieron, hicimos todas las consultas y en definitiva es un 99,9% exactamente igual a las bases del año pasado, que entiendo yo que no causaron ningún tipo de polémica. Que fue un sistema justo, un sistema en hechos objetivos basado en lo que las distintas federaciones de los distintos deportes van indicando qué es lo que es más importante que otra
qué competencia es más importante que la otra, de manera tal que a igualdad de medalla o a igualdad de condiciones, los chicos puedan tener algún tema objetivo para poder decir quién merece o no merece la beca. Así que la comisión optó por dar el paso para hoy día. Se trató en extenso, pero como siempre lo digo, esta es la mesa pública. Si alguien quiere hacer un comentario más, no se la puede impedir. Gracias. Perfecto. ¿Alguien quisiera agregar algo más? ¿No? Entonces, sometemos entonces a consideración la propuesta para aprobar las bases de la postulación para los deportistas destacados de la comuna de Curicó. ¿Señora Inés? Sí. Sí, ya. Todos en forma unánime. Y a renglón seguido, la número 12, que es la propuesta para aprobar bases para la postulación a la subvención municipal de deportes, que entiendo que está dentro de la misma explicación que el concejal presidente de la Comisión de Deportes, don Francisco Sanz, ha relatado. Por lo tanto, se somete a consideración, salvo que alguien quisiera hacer alguna consulta. ¿No? ¿Quiénes están por aprobar? Patricio, todos. Bien. ¿Alguna consulta en particular? Debería haber hecho una presentación para que quede públicamente en el punto. Es que, bueno, generalmente entiendo que para eso también son las comisiones. Sí, entonces, pero es para el público, no para nosotros. Pero que quede consignado en la tabla que para este efecto hubo una comisión de deporte y están los documentos físicos que quedan adosados a la tabla respectiva. Y de hecho es lo mismo que se va a presentar también en el que se va a subir a la plataforma para el tema de las postulaciones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Se agradece, don Fabián. ¿Seguimos? Seguimos con deporte, que es la propuesta para aprobar subvención especial a la Corporación de Deporte de la Municipalidad de Curicó para financiar en parte gastos que demande la compra de amplificación básica para el apoyo de actividades deportivas. Don. Sí, alcalde, bueno, esto nace también desde una conversación que tuvimos con nuestro administrador municipal, la jefa de finanzas, donde hicieron mención que era mejor que hiciéramos esta solicitud puntualmente para compra, para evitar el gasto que significaba el mes a mes estar entregando recursos de alguna manera para poder financiar este tipo de actividades, ¿ya? Lo cual de alguna manera va a quedar en nombre de nosotros, nosotros la vamos a distribuir, cuando la organización lo requiera, nosotros se la vamos a facilitar, la intención es que vaya obviamente con un profesional o un trabajador nuestro para que asista a la actividad, cuide también por cierto el tema de los equipos y se genere el requerimiento que ellos necesitan. Sí, este es un tema que se ha conversado largamente con finanzas, con el administrador y con Fabián, dado que hay en el año hay un monto bastante elevado de apoyo a instituciones para eventos, actividades deportivas o actividades propias de la propia corporación de amplificación, y sale mucho más rentable desde el punto de vista financiero y operativo también poder tener un equipo propio que nos permitan ahorrar también recursos significativos para las arcas municipales, y eso dinero destinarlo a otras actividades propias también del área o de otras áreas de la municipalidad. ¿Consultas, dudas? Ivette. Que ayer esto lo tocamos bien al final, entonces ya habíamos tenido muchas comisiones. Sí, también se habló en comisiones. Sí, pero lo que le doy la palabra, señor. Pero presidente, para que el presidente hable. Sí, presidente, a lo mejor puede contextualizar y después ofrecemos la palabra para precisar. Lo que hace que estamos un poco apurados. Yo creo que es importante tener calma, porque no para nosotros, sino para el público que está escuchando. Esto también se tocó en comisión, también hubo una explicación en comisión, también hubo una explicación razonable y recibió el apoyo de todos los concejales que estaban en comisión porque lo encontramos lógico. ¿Qué significa esto? Que muchos clubes deportivos hacen eventos y están pidiendo amplificación, y es por eso que se llega a la reflexión de querer pedir esta que nos embarquemos,
nos embarquemos en un gasto de una amplificación. Eso fue más o menos lo que se trató y eso fue lo que se nos explicó. No sé si tú quieres... ¿Y el monto de la subvención para estos efectos es de...? ¿Cuánto? 2.020.880 pesos. Ya. ¿Fue ahora, presidente? Ahora sí. Gracias. Se queda contextualizado. Ayer se me fue a preguntarte, ¿solo hay una cotización? Sí, esta es la que nosotros buscamos en el fondo, pero independiente es como de un punto de referencia, porque esto tenemos que licitarlo. Entonces ahora se sube a la plataforma y obviamente este va a ser el monto, entre comillas, tope que tenemos y tenemos que barajar cuál es lo que, desde el tema técnico, en relación al precio es lo que vamos a aceptar. Es un monto de referencia. Exacto. Sí. Entonces solamente estamos aprobando el monto, sí. No todo lo que sale aquí. Exacto. Eso es bueno también explicarlo. Sí, solo recordar que todas las compras que hacen las corporaciones para estos efectos se licitan. Sobre todo por este monto. Compra directa. Sí, exacto. Ivette, ¿alguna otra consulta? ¿Ivette? No, no, estamos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. ¿No? ¿Quiénes están por aprobar? Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Bien, pasamos al punto número 14, que es la propuesta para aprobar subvención municipal a la Junta de Vecinos Villa Los Boldos, Curicó, para financiar en parte gastos que demande la reparación de la realización del proyecto diseño de pavimento participativo el pasaje Franz Liszt, comuna de Curicó. Expone Angélica González, coordinadora territorial del sector. No tengo el número 15. Está en el 14. Aquí está. Buen día, señor alcalde. Señoritas concejalas, señoras concejalas, señores concejales, señor secretario municipal. Bueno, la directiva de la Junta de Vecinos, más algunos vecinos vienen atrasaditos un poquito. Pensábamos que como a las 11 hacer el consejo tantos puntos, pero fue rápido. Y más por la lluvia me dice que viene un poquito atrasado. Bueno, yo estoy acá, como dijo el alcalde, por la carta que mandó Villa Los Boldos de Curicó, que yo ahí ellos tienen, representan a tres boldos tienen en esta junta de vecinos, que es el boldo 3, el boldo 5 y el boldo 4. Ellos van, se pusieron de acuerdo en ese momento, eran tres pasajes que iban a postular pavimentación participativa por el tema de la plata, que muchos vecinos no pudieron reunirla. Solamente el pasaje Franz Liszt de Villa El Boldo 3 se iba a postular. ¿Ya? El costo total del proyecto es de 3.094.000 para pago el diseño del pavimento. Ese pavimento está súper deteriorado, esa villa tiene aproximadamente como 29 años de vida. Si sabemos que hay otras villas en Curicó que son mucho más antiguas, pero la pavimentación ha sido mucho mejor, hay quienes... No tengo nada que decir, ya la empresa que construyó las casas en ese periodo, mejor dicho, no dejó muy bien hecho todo el tema de casas ni de pavimentación. Por eso ha tenido un desgaste, porque es un pasaje, no pasan tantos vehículos como una calle. Pero ellos se han reunido, son 32 viviendas, pero solamente 26 personas están dispuestas a apoyar el proyecto. Ya seis no colocarían dinero para esta pavimentación. Ellos ya aportaron a la empresa 1.300.000 a la constructora de ingeniería Ingesep, limitada, que pagaron el primer aporte para poder empezar con este proyecto. Y ahora le quedaría el falta cancelar 1.594.000 pesos. Por lo cual ellos solicitan al municipio 1.500.000 que les pueda aportar, a ustedes los concejales, para alguien llegando, para poder ellos terminar y poner el aporte a la segunda cuota de este proyecto, y más ellos, si le aprobaran ustedes el 1.500.000, deberían ellos colocar 594.000 pesos más, que estaría faltando. Como ya les decía, este tiene 29 años, casi 30 años en la villa, está muy mal estado este pavimento, aquí en más de 50% adultos mayores por el tiempo que tiene la villa, y las otras personas están haciendo un gran esfuerzo porque son personas
de condición económica baja, que trabajan en el comercio, estuvieron en pandemia, todos saben que estuvieron sin trabajo, hubieron ollas solidarias en el sector, así que con mucho esfuerzo ellos han juntado este dinero para poder arreglar, postular a este proyecto y poder sacarlo adelante. Y quizá de esto también va a servir para que los otros proyectos, los otros pasajes, ya viendo este, que una vez que postulen y a lo mejor ellos, todo el trámite que sigue, puedan salir favorecidos, vean que realmente esto es algo verídico, porque mucha gente a veces, si no ve algo, como que no cree, ¿ya? Y a lo mejor se van también ellos los otros pasajes a incentivar para poder ir juntando dinero, hacer actividades y cosas. Eso es lo que yo podría decir en estos momentos. No sé si tienen otra consulta ustedes al respecto. Sí, yo solamente agregar que han ingresado cierto, sí, parte de la directiva del sector. Nosotros le hemos instado también a la comunidad del barrio, hemos estado en un par de reuniones con ellos, hemos intentado incluso incorporar a varios otros pasajes al programa de pavimento participativo. La directiva ahí ha hecho un trabajo también bien agotador, porque no ha sido fácil, pero al menos logramos que un pasaje se embarcara en el programa y como incentivo, ¿cierto?, a la comunidad en su momento también nosotros le ofrecimos la posibilidad de ayudar a cofinanciar el diseño de forma tal de poder sacarlo. Son pasajes que están súper deteriorados, la calidad del asfalto ahí del pasaje es bastante malo, y por lo tanto va a ser de gran contribución al bienestar de las vecinas y los vecinos del sector. Y así que yo también quiero resaltar acá presente a los dirigentes y al trabajo que también ha hecho nuestra coordinadora territorial con ellos para acompañarlos en este proceso. Bien, se ofrece la palabra a don Francisco. Gracias. O sea, primero que todo, sí, bienvenidos que están acá, bienvenidas, y que me confundí con las matemáticas, ¿ya? Por lo tanto, esto yo lo quiero apoyar de todas maneras, pero me confundí para tener claro. El proyecto cuesta 3.094.000 pesos. El diseño. Estamos en el diseño. ¿Y quién tiene que pagar ese diseño? Los vecinos. Para lo cual han juntado 1.500.000. 1.300.000. Nos piden 1.500.000, le van a faltar 2.84. ¿Han juntado 1.300.000 ustedes? Sí. Nosotros ponemos 1.500.000, claro. Les va a faltar 2.84. Sí. ¿Quién pone esos 2.84? Ellos. Porque casi siempre en todo este tipo de proyectos el municipio aporta entre el 50 y el 40%. ¿Y tan caro el diseño? Sí, muy caro. Ya, y finalmente, ¿quién hace? ¿Cómo lo...? No, el diseño lo contratan ellos, ¿ya?, directamente, por eso que le entregamos la subvención a la comunidad. Nosotros obviamente lo asesoramos desde el punto de vista técnico, el diseño nos ingresa a la municipalidad, una vez que, y para hacer la postulación respectiva a los organismos técnicos y sacar las aprobaciones. Y después el servio pone la ejecución. Claro, nosotros lo ingresamos en el programa de pavimento participativo que se abre por agosto, septiembre, ¿ya? Y ahí entra en proceso de postulación. Perfecto. Una vez que está el resultado, Dios quiera, cierto, que nos podamos adjudicar ese proyecto y no nos pase lo que nos ha pasado con otros, que ya van por su segunda o tercera postulación para lograr la ejecución. Perfecto. Todo es programa servir. Perfecto. Sí. El tremendo esfuerzo que han hecho, ¿cómo no apoyarlas? Felicitaciones. Sí. Bien. Don Javier Omá. Gracias, alcalde. También me había enredado un poquito con los números, pero ya me quedó claro. Bueno, saludar ahí a Mónica, la presidenta de la ciudad de Ruth también. Solamente destacar el trabajo que han hecho. Sé que les costó muchísimo, varios problemas con varios vecinos por ahí que tampoco querían colaborar, pero valorar la constancia y la perseverancia, y por lo menos que el pasaje 14, que es el que se va a reparar ahí, vaya a quedar pavimentado porque le va a servir a todos ustedes. Así que después de esto, cuidarlo, pues, chiquilla. Eso, alcalde. Muchas gracias. Gracias. El problema ahora es la lluvia, porque cuando después se aniveló afuera la calle, como que quedamos en bajo. Y resulta que a la entrada, o sea, en un río, ahí se ha caído mucha gente,
mucha gente, porque tratamos de buscar ahora la, lo poco y nada que queda de vereda, y resulta donde no está pavimentado, resulta de que los resbalines quedan, pero así que tenemos que andar con mucho cuidado. Mucha gente se ha caído, así que ahora nos preocupa la lluvia porque queda, y los vehículos, porque los que no saben y entran, se encuentran que quedan, ahí se hacen unos hoyos, pero inmensos. Después les va a cambiar la calidad de vida ahí. No, o sea, después de todas maneras, nosotros lo que hemos hecho, o sea, ha sido de mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, o sea, porque ya llevamos casi 30 años y resulta que ya se nos han pasado, llegábamos más jóvenes y ya nos han pasado muchos años, así que ya toda mucha gente adulta mayor, gente que ya están pensionados, y resulta que, igual la, ustedes saben, las pensiones no son tan grandes, pero nosotros trabajamos, hacemos rifas, o sea, nos contamos una vez al mes, cómo lo vamos a seguir haciendo. O sea, no ha sido un camino así fácil, pero con esfuerzo, sí, nosotros no íbamos a llegar hasta el final. Así que muchas gracias, y si nos apoyan con esto, muchas, muchas gracias, porque la verdad que nos va a servir y la calidad de vida, como dice usted, sí va a mejorar mucho, porque hay mucha gente que usa bastones, usa sillas de ruedas, y resulta que igual es muy complicado. A veces no toda la gente tiene la empatía de ayudar, así que para nosotros este apoyo que ustedes nos van a dar va a ser de mucho. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la precisión. Bien, estamos, perdón, Paulina. Una apreciación, que como recomendación puedan expresarle a sus vecinos y vecinas todos los pasos, porque de repente hay vecinos que entienden porque pagaron un aporte, ya al otro día le van a hacer la pavimentación y este es un trámite largo que recién ustedes van a postular este año y de ahí van a saber los resultados, si es que queda o no, si el próximo año, entonces ya va a pasar como un par de meses y si no queda va a tener que volver a postular y pueden pasar dos o tres años, entonces de repente los vecinos empiezan a decir, ya a incomodarlas a ustedes, entonces como que ahora esclarezcan bien todos los pasos que siguen para que los vecinos tengan esa claridad y como es, alcalde, un proceso largo, quizás podríamos contribuir, no sé si se pudiese, a compactar un poco más o aplanar para que tengan un mejor tránsito durante este invierno y no tengamos más caídas, porque mientras hay una espera, tampoco las condiciones pueden seguir empeorando. Entonces, no sé si se puede hacer un pequeño trabajito como para mejorar la calidad de vida. Eso solamente. Gracias. Bueno, ok, consejera, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, sometemos a consideración. ¿Quiénes están por aprobar? Acá todos. En beneficio de la vecina. Bien, aprobado. 1.500.000. Sí, 1.500.000. Y Dios quiera que todo salga bien. Lo más rápido posible. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No, gracias. Bien, vamos a inscribir hora incidente, don Patricio. Inés, don Leo. Paulina también. Paulina Raimundo. Ivet Francisco y Javier. Damos un receso, 5 minutos. Un receso de 5 minutos y proseguimos con hora de incidente. Y además que también
incidente específicamente, para lo cual le damos la palabra a don Patricio Bustamante. Don Patricio. Gracias, señor alcalde. En hora de incidente tengo tres puntos. El primer punto se refiere a los semáforos que están en la calle Prat, Prat con Yungay, Prat con Peña y Prat con Rodríguez. Yo me he estado varias veces ahí porque... Don Leo, por favor. Perdón, Peña, Rodríguez y... En la intersección de Prat con Yungay, Prat con Peña y Prat con Rodríguez. ¿Ya? Que la sincronización de los semáforos demora mucho y la gente tiende a pasar con luz roja porque he tomado el tiempo y se demora aproximadamente entre 3 y 4 minutos, lo que hace que la gente no esté acostumbrada a esperar y cruza con rojo, que en algún momento va a producir algún accidente. Ayer estuve ahí en Yungay comprar y la gente no espera el rojo porque se demora demasiado. Entonces, okay, hay que, ojalá que los inspectores de tránsito o gente... Que lo evalúen. ¿Ah? Que lo evalúen. Sí, que se paren ahí y vean más o menos, que tomen el cronómetro y vean cuánto se está demorando para poder hacerlo mejor. Y así, sobre todo para los peatones, más que nada, porque siempre se le está dando... O sea, se hace más largo para los peatones, pero se está priorizando los automovilistas y tiene que ser al revés. La primera prioridad tienen que tenerla los peatones. Alcalde, disculpe, nosotros esto lo había planteado en su momento, don Pato. Sí, lo había planteado don Patricio la otra vez. Nosotros lo comentamos, también se lo hizo ver a la directora y ella lo iba a evaluar. Yo entiendo que se había mejorado, pero usted me está explicando que nuevamente se está repitiendo. Volvió lo atrás. Vamos a volver a reiterar. Perfecto. Ojo, eso no lo sincronizamos nosotros, no. Lo hace la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Secretaría de Transporte. Claro. Entonces nosotros tenemos que iniciarlos a ellos con alguna observación previa. Sí, señor, sería importante que algún funcionario hiciera un pequeño reporte, que estuviera ahí, vea cuánto, y tomara fotos de la gente que cruza en infracción. No, por eso digo, sería una evaluación, un levantamiento de información y una propuesta para enviársela a la Unidad Operativa Control de Tránsito con copia de este Consejo Municipal para que sepan cuál es la... Perfecto, se agradece. El segundo punto tiene que ver con la intersección de la calle Camilo Enríquez con Alameda Norte. Ahí se producen en un momento 4 vías y hace unos días atrás hubo un pequeño accidente producto de que las líneas no se están viendo. Camilo Enrique es la doblada hacia el sur, de fuera de lo que es el Parque Muévete y donde termina el club de tenis. ¿Ya? Falta que remarcar las pinturas para que queden bien establecidas las 4 vías que existen en ese lugar. También hay mucho peligro de tránsito porque en ese sector vienen... Los que vienen por la calle Manso Velasco no respetan ese pare o esa se da el paso. Entonces llegan se tiran. Sí, tú tienes razón. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema que no sé si ustedes han percatado, pero el Agua Nuevo Sur está permanentemente rompiendo. Claro. No sé por qué no logran arreglar una fuga que tienen ahí y eso genera una agua permanente y una... Y eso empieza a borrar la pintura. Deterioro de la pintura permanente. Entonces... Claro. Ahí tenemos que hablar con Nuevo Sur, a lo mejor de David, y que ellos mismos se hagan cargo de reponer el pintado, porque al final nosotros estamos también generando un gasto que es por culpa de toda esa agua que ellos están llenando, sí. y que además tampoco repararon el resalto que había ahí, sí. Que lo reparamos nosotros finalmente. Exactamente, eso fue. Y lo otro, el punto número... Punto número 3, voy con el punto número 3, señor alcalde, que vamos a llamar a una comisión de cultura porque necesitamos algunos antecedentes del proyecto que fue anunciado en la cuenta pública, que eran 40 millones del gobierno regional, en el cual se iba a financiar la cartelera del Teatro Provincial y tenemos entendido que ese proyecto se perdió. No, yo le voy a pedir que nos dé una semana más, porque estamos buscando fórmulas de reflotar el proyecto. Con el gobierno regional.
Ya, perfecto. Entonces, esos son los puntos. Usted por, eso que yo no he salido a hablar nada respecto al tema, porque es un proceso que está todavía en curso y que hay alguna alternativa de solucionar el impasse que hubo. Ya, hay alguna alternativa, pero no es seguro. Sí. Ya, así que denos una semana más y ahí podemos informar sin problema. Ok. ¿Ya? Esos son mis tres puntos. Muchas gracias. Listo. Le doy el pase al siguiente concejal. Señora Inés. Muchas gracias. Ya tocó el punto el patito sobre el asunto de los 40 millones, pero queda claro entonces para uno comunicar también a la comunidad que se da un plazo para una respuesta. El problema de del follaje de los árboles en las calles Regidor Lozano, Sargento Aldea y Vidal, que realmente están hacia los cables, yo lo voy a conversar con Don Miguel después, pero es muy, muy, muy alto el follaje. Realmente pasa hacia los cables, entonces yo no sé si eso siempre se conversa con Don Miguel o... O sea, lo podemos conversar con Don Miguel, pero recuerde que si están con cable es CGE. Ya. Ellos están, de hecho, en un proceso de... Sí, no, no. Perdón, están en un proceso de no sé si se le puede llamar poda, pero porque sí. La verdad es que mutilan los árboles. Realmente, no. Y otra cosa, perdón. Pero lo que pasa es que, por norma, ellos son los que tienen que responder por cuando están cruzados con los cables. Ya. ¿Ya? Y, pero bueno, podemos oficiar específicamente esos. Ya, y lo que bueno lo que dijo Ivette en delante, que hace un lindo trabajo CG, pero deja todas las ramas ahí, pues entonces ni siquiera supongamos coordinar, decir, comunicar, porque ellos hacen su trabajo, pero no tienen un camión ellos como para retirar. Bueno, lo otro es el problema de la movilización. Yo sé que ha habido muy buena intención hacia la Seremi en Talca y la preocupación de acá de usted también, de nosotros los concejales, porque ahora está lloviendo, y yo se lo digo, Hugo, yo lo he vivido, ahí ya tipo 6:30, 20 para las 7, la zapatería americana en Camilo Enrique, usted ya tiene que empezar a rezar para que pase una micro, tanto para el sector de Aguas Negras como para el sector del Boldo. ¿Quién puede controlar la salida de las micro, eso realmente? Y los colectivos lo mismo, porque yo le he preguntado, señor, ¿por qué ustedes trabajan hasta las 7? Bueno, señora, se cierra el comercio y nosotros ya no hay más gente, pues, pero no han pensado los estudiantes, gente que va saliendo del comercio. Entonces, es una preocupación que vamos a estar siempre lo mismo, pero ya no sé cómo arreglarlo. Mire, nosotros ese tema lo planteamos a la Seremi de Transporte, pero tenemos un karma, parece, porque ya hay dos Seremi de Transporte que se han ido. Entonces, el problema institucional, no sé, hoy día hay un subrogante, pero que los subrogantes generalmente en las seremías no toman decisiones. Entonces, estamos ahí con un problema, porque ese es un tema de fiscalización. Ellos, todos los buses, los colectivos, tienen cartones de recorrido. Y los cartones de recorrido, que son aprobados por la Seremi de Transporte, tienen frecuencias y horarios. Uh-huh. Y quienes fiscalizan las frecuencias y horarios son los fiscalizadores de la Seremi de Transporte. Entonces, tenemos un problema. Nosotros vamos a oficiar, de todas maneras, nuevamente a la Seremi y también al delegado provincial, para ver si nos pueden ayudar a generar un proceso de fiscalización más eficiente y de sanción, porque eso es lo que se requiere. Un señor me dio con mucho respeto a la respuesta. Señora, nosotros nos quedamos con el horario de cuando fue la pandemia, pero señor, eso ya pasó, le dije yo. Bueno, ¿quién soy yo a lo mejor para responderle así? Entonces, yo se los digo, cualquiera que quiera ver la realidad, vaya al paradero afuera de la Americana y se va a encontrar. Hoy día de lluvia, imagínense. La gente empieza... Vamos a oficiar. Ya, yo se lo agradezco mucho, por favor. Lo otro... También me tocó vivir el otro día, ya está empezando la situación de calle, de la... Peso un poquito, perdón. Sí, vamos, perdón, para que oficiemos el tema nuevamente al Seremi de Transporte y al delegado provincial. ¿No se puede oficiar al Ministerio de Transporte? Sí, pero yo... ¿Qué sacamos? Tenemos buena relación con el ministro. Yo preferiría seguir el conducto regular. Y si no tenemos respuesta,
vamos más arriba. No, locomoción en general. ¿Locomoción en general? Sí, estamos hablando de que el transporte va desapareciendo su frecuencia y horario y no respetan lo que solamente está en el cartón de recorrido. Hay que hablar con Perito ahí para que redactemos una notita. Ya. Lo otro es con respecto a la señalética, que uno cuando anda es terrible la señalética. Hay un choque, la persona choca y deja la señalética en el suelo. ¿Quién puede fiscalizar eso? Porque ningún señor a lo mejor se va a parar y va a enderezar eso, porque a veces tienen base de cemento y yo no sé cómo. Se han caído teniendo las bases de cemento. Al frente de mi casa el otro día sentimos... La arrancan completamente. No entiendo. La arrancan completamente. Ah, ya, espérese. Sentimos un solo golpe y al otro día uno que dice signo de 50 kilómetros en el suelo. Entonces digo yo, ¿a dónde hay que dirigirse para, no sé, que los vayan a reponer? Todo eso hay que llamar al 1484. Ah, perfecto. Departamento de emergencia, y ahí se hace la derivación. Es increíble la cantidad, yo no sé, lo pueden sacar para vender el fierro y vender lo que es donde está el signo. 1484. Ya, perfecto. Y lo otro es la... Lo va a ver si... la situación de la gente de calle. Que ya nuevamente hay gente, mucha gente en la calle. Nosotros a través de la iglesia también se sale a dar, pero gracias a Dios por el albergue, eso sirvió muchísimo. ¿Ya? Entonces han preguntado, y a uno le preguntan, yo no tengo una respuesta para dar, si el albergue se va a abrir, no lo sé. ¿Ya? Porque ya el otro día contamos 21 personas en la calle. ¿Ya? Y estas personas están durmiendo afuera de Falabella, afuera de San Vicente de Paul. Hay varias, donde está la Mataquito, se van a dormir ahí, donde está como los locales comerciales. Nosotros ya conocemos las partes donde se van, entonces no sé si esto a futuro va a haber un otro albergue, no lo sé. Entonces, para tener una respuesta solamente. Bueno, el programa Calle hace muchos años que se le quitó a las municipalidades y se lo administra directamente la Seremi de Desarrollo Social. Ya. Y ellos este año, al igual que el año pasado, nos han pedido a nosotros que nos hagamos cargo de este programa en algunos dispositivos. ¿Ya? Ya. Y que la programación es que se habiliten ahora en mayo. Ah, perfecto, perfecto. Porque yo incluso llamé a varias parroquias, los sacerdotes, me decían, pero Inesita, ¿dónde los vamos a tener? No podemos dejarlo encerrado en la iglesia, en una sala, no. Entonces yo lo voy a consultar. Y lo otro... Pero todo eso, los tiempos y los financiamientos dependen de la Seremi de Desarrollo Social. Ya, muchas gracias. Y lo otro se lo dejo a mi colega, el ministro, señor Calquín, sobre la... Yo le digo ministro. Los valores del deportivo. Sobre la situación de... Ya, la situación de la de lo que está viviendo los alumnos del liceo del programa Salle. Sella, perdón. Sella. En el liceo Fernando Lascano. Pero como él es de educación, yo le cedo el pase a él. Muchas gracias, señor alcalde. Eso es todo. Bien. Don Leo. Colegas. Distinguidos funcionarios, uno de los problemas, algo hacía mención ya nuestra amiga Inesita, de los problemas graves que se plantean por mucha gente, no es solamente la gente de calle en realidad, ¿no? Sino que hay muchas personas que están solitarias, enfermas, en pobreza, y que es un drama en realidad, de muchos casos que se ven en los diferentes sectores de nuestra comuna. Por lo tanto, yo creo que se hace una urgencia y una exigencia que junto con la solución de salud que va a haber en el antiguo hospital, alcalde, se asegure también un centro que haya de acogida para muchas personas, como ya lo decía, de extrema necesidad de que se les tome en cuenta para su atención por enfermedad, por soledad, por pobreza, etc. Por lo tanto,
Por lo tanto, yo creo que habría que insistir, alcalde, para asegurar, si es que ya no se tiene considerado, que se tenga también un centro de acogida, de hospedaje, para muchas necesidades urgentes que hay en la comuna, en el antiguo hospital. Gracias, alcalde. Ya. Solo modo de información, yo no sé si lo informamos, Francisco, en su momento, de la definición que había por parte del Servicio de Salud. O sea, la definición del Servicio de Salud respecto de las dependencias del hospital son, uno, el CRS, cierto, antiguo, que va a ser traspasado a la municipalidad para el CEPAN Central. Dos, donde está el edificio de urgencia antiguo, ese se va a subdividir por piso, y hay unos pisos que van a quedar para el PRODAM, ya, que es el programa de enfermedades mentales, y para un ELIAM. Un ELIAM, que es un centro de larga estadía para adultos mayores. ¿Ya? Y como está el del Hogar de Cristo, o el de la Fundación La Rosa. Esa es la definición respecto de lo general. Ahora, los tiempos de implementación ya depende de cada una de las unidades que les va a corresponder trabajar en aquello, en la medida que el Servicio de Salud nos traspase los edificios, que aún no lo han hecho. Solo a modo informativo, ahí lo que se ha hecho es un levantamiento técnico, se ha trabajado con los equipos, y en la definición de lo que se va a entregar, en el caso, por ejemplo, a nosotros, en qué es lo que estamos hoy día, oye, hay una sala de tema de agua, hay una donde están los generadores eléctricos, entonces todas esas definiciones ya que son más técnicas y puntuales, es lo que se está definiendo ahora para determinar el perímetro final, que eso nos va a entregar a nosotros como municipalidad, entendiendo el contexto general que ya está definido. ¿Ya? Gracias, señor. Un PRODAM y un ELIAM. No, el CRS, el edificio que está en Membrillar con San Martín, que hemos informado siempre que ahí va a estar el CEPAN Central. Sí, pero aún el Servicio de Salud no nos traspasa el inmueble, y ahí hay que hacer una remodelación completa, y en eso ya estamos trabajando, en el diseño. La colega que le corresponde después, pero como es cosa de salud, yo creo, o usted también, al resto de los colegas, la preocupación que quedaría para el resto de la población de La Marquesa y todo lo demás, si se viene el central hacia acá, que queda a lo mejor, quedará el sur, quedará urgencia en la noche. Bueno, ese es un tema que se ha conversado, señora Inés, en la Comisión de Salud, se ha conversado también con la comunidad, y ahí se va a mantener un dispositivo de salud para el sector. Muchas gracias. Pero eso ya lo hemos comentado aquí mismo. Pero es que para dar tranquilidad a la gente, porque a uno le pregunta, tanto le preguntarán así como a ustedes, colegas, ¿qué va a pasar con el hospital? Entonces uno ya tiene una buena información para entregar. Ok. Don Leo, ¿algún otro tema? Okay. Muchas gracias, perdone. Don Patricio. No, perdón. No, don Paulina, pero Paulina. Gracias. Bueno, yo igual quería tocar un tema similar al de Pato con el tema de la seguridad vial. Respecto a que un adulto mayor nos envió un correo, don Ignacio Soto Farías, respecto a las complicaciones que él tiene al manejar por Curicó y también a un riesgo que sufren los ciclistas, la falta de señalética. De hecho, hace poco subieron un video a redes sociales que yo también fui testigo en Camilo Enríquez con Manso Velasco, afuera de tribunales. ¿Fuera de tribunales? Tribunales, sí. Sí, la gente se confunde y se pone en la otra vía contra el tránsito para virar hacia la Alameda Manso Velasco. Yo he sido testigo de esa situación porque la gente desconoce, la gente que no es de acá. No sabe cómo van las vías y no mira, no sé, y cuando el auto les da el verde, se topan con este auto que está justo enfrente por la otra vía. Entonces podríamos utilizar
más señalética, y en ese mismo punto también tenemos la conectividad de la ciclovía, donde las personas se estacionan en la salida de la ciclovía y a uno le dan topones. Yo he visto también varios jóvenes que se han caído ahí en esa, porque donde no está demarcado, los autos se estacionan en esa entrada de la ciclovía y uno no puede virar. Entonces, si pudiéramos, igual voy a reenviarle a don David el correo de él, porque igual hace varias observaciones que serían buenas considerar, porque de repente uno, como ya conoce Curicó, se maneja súper bien por las calles, pero hay gente que no y se confunde y puede generar accidentes de tránsito. Entonces podríamos... Pero también mucha gente sabiendo que no lo puede hacer, lo hace. Ah, sí, también miran en U, eso también lo he visto todas esas situaciones, pero quizás como en algunas partes complejas poder poner una señalética. Y lo otro, que cuando el otro día hicimos el recorrido de las ciclovías para ver el estado, que estaban en pésimas condiciones, quizás en Camilo Enríquez, como es un lugar donde transita mucha gente a trabajar y no se pueden hacer ciclovías de momento, podríamos poner un cartelito que diga cuidado ciclista en la vía, como para mejorar un poco el flujo y poder mejorar la seguridad de los ciclistas. Eso, gracias. Bien, gracias, Paulina. Bueno, ahí podemos complementar esto con lo planteado con Patricio. ¿Ya? Don Raimundo. Alcalde, buenos días. Bueno, ya habíamos saludado. Sí, en el caso de incidente, tengo algunos puntitos. Dar cuenta también de lo que es la reunión de comisión que se realizó recientemente. Con respecto al tema que usted también nos había encargado, que era de los liceos bicentenarios, los convenios. Vino el equipo jurídico del DAEN, estuvieron presentes, va a haber un informe también, o sea, existe un informe de los asistentes y los temas a tratar sobre el convenio en cuestión, que ya está en consulta de Contraloría, es posible que sea negativo, por lo mismo la posibilidad de levantar un nuevo convenio, eso nosotros le dijimos con todas sus letras, está escrito, que es un convenio que tiene que ser entregado a usted como sostenedor y a la señora Paulina, y nosotros también de poder ver los detalles. Para ello también vamos a ver, nosotros somos un elemento, digamos, de ver que el convenio se esté cumpliendo, y si no, como el caso de que está en consulta en Contraloría con respecto al convenio suscrito. Ellos tienen la necesidad, eso está claro, seguramente van a levantar una propuesta. ¿De qué establecimiento de educación estamos...? Del Bicentenario, del Zapallar. Ah, ya, ok. De ese colegio. No hay, del tema que plantearon los profesores. Exactamente, acá, que plantearon acá, llegaron acá, así que sí, no esperamos la instancia. Establecer también que hay una petición también de los asistentes de la educación, que no los pudimos atender ahí en ese momento porque no correspondía, pero también hay una inquietud también de ellos, que también vamos a hacerle llegar. Yo le dije que todas las instancias... Que también está en la Contraloría. Claro, y además todas las instancias deben hacerlas llegar a usted, conjuntamente con la señora Paulina, que son los que sancionan esto, y después posteriormente pasa a por muy de acuerdo que estemos nosotros, todo depende también de lo que haga la parte administrativa y empleadora de la situación. Yo creo que ese es un tema. Pero bueno, eso está en visto, por lo mismo vamos a llamar a una comisión nuevamente, espero que en los próximos días, para que avisarle a todos los actores para poder coordinarnos en esto. Lo segundo, alcalde, es el Liceo Nocturno Sella. Hay situaciones que a través de distintos medios nos han hecho llegar, también hacer una comisión de educación que lo vamos a plantear, vamos a invitar a los actores, para que eso nos explique qué es lo que está pasando. Ellos, los alumnos también llegaron a conversar conmigo, que soy gente bastante conocida, también que no quieren el traslado se le está planteando un traslado de acá hacia la Venezuela. Yo tampoco lo quiero. Claro, y además que yo digo la Venezuela está como ocupada para los albergues. Pero el problema es que la superintendencia exige dependencias separadas. Ya. Y no tenemos otra instancia. Ya, entonces sería bueno hacer esta reunión para explicarles a ellos. Eso sí, hay que hacerla. Nosotros venimos haciéndonos los lesos hace como 2 años del tema y no hemos y lo pateamos y ya no tenemos, porque si no la CMS nos va a sancionar y nos va a multar a nosotros. Perfecto. Se entienden los aspectos y respaldos jurídicos. Sí, sobre la misma... Disculpa, mejor sería bueno convocar una comisión
primero que nada, para que el equipo del DAEN, que entre paréntesis, ojo, la ciudad podría estar con el 15 en un pie. Ya. Ok. Estamos unos días fuera, pero... pero está un Edgardo que nos apoya. Sí, pero convoquemos a la comisión para que nos expliquen técnicamente, y ahí se puede invitar al director del establecimiento, al centro de padre, perdón, al centro de alumnos, para que se entregue la información completa, si es que ustedes así lo meritan. Ahora, pueden hacer una reunión solamente con ustedes primero y después con la comunidad educativa, como ustedes lo estimen pertinente, pero creo que pueden transparentar y sobre todo los requerimientos de la SUPER. Sí, yo creo que lo primero es que las versiones son distintas, porque aparte de ese tema, ellos tienen un tema de trato, de buena convivencia, hay algunos requerimientos. Yo creo que sería prudente, alcalde, convocar a la directiva del colegio, conjuntamente con el DAEN, y ver los puntos. Y posteriormente ingresar a la comunidad, porque se nos puede armar también un desorden al explicar los distintos argumentos. Entonces sería bueno que tratarlo con mucha discreción, mucha prudencia, esta reunión con el CEIA, para ver estos dos temas, el traslado y también las buenas relaciones de convivencia. Eso, ese es un tema. ¿Usted tercero, convoca la comisión? Sí, ok. Ya, y lo otro, también una preocupación por la Corporación Cultural. También yo aquí no quiero, quiero hacer apegarme a lo que se dijo anteriormente aquí con usted y don señor San, de que hay cosas que hay que verla en forma discreta. Yo en la Corporación Cultural me gustaría que nuestra presidenta de la comisión o presidente pudieran llamar también una comisión para ver distintos temas, Patito, relacionados también, porque pueden ser a ver unas cosas que son leyendas, a lo mejor algunos han visto el Caleuche o no, o el Caleuche existe. Entonces yo creo que sería interesante una reunión de comisión, también con la discreción y la prudencia que amerita los temas que vamos a hablar. Y lo otro, ayer, no estuve en el comercio del Caracol. Yo creo que es una señal importante el municipio apoyar al comercio establecido. No sé si estuve invitado, pero por lo menos no está en la agenda, pero sí. No es lo más importante. Lo importante es que el municipio pueda seguir apoyando al comercio establecido. Hay mucho comercio ambulante que cada día crece más. Si empezaron con una cajita de durazno y hallan la caja de durazno, la caja de plátano, la caja de uva, y el negocio se les va agrandando en las esquinas. Partieron con unos poquitos cachunchos, pero ahora tienen todo un mercado ahí en las mesas. Entonces, yo creo que es un tema también reparatorio, ver qué es lo que pasa. No digo que los persigamos, pero sí ver los permisos, seguramente un tema, y ver los metrajes que ocupan para ocupar un puesto de ambulante. Pero sí me gustó mucho el respaldo al comercio establecido, señor alcalde. Eso sería por mi parte. Gracias. Bien. Solo a modo de información, lo que pasa es que el Centro Comercial Caracol cambió administración, ¿ya? Y el nuevo administrador nos invitó a algunas personas. Estuvo el gerente de la Cooperación de Fomento Productivo, estuvo el concejal Ahumada, estuve yo, porque querían dar a conocer un poco lo que ellos están desarrollando en términos de poder revitalizar el Caracol. Eso es básicamente. Ahora, eso coincide con una decisión que se abordó días atrás en la Corporación de Fomento Productivo, que era buscar otro centro comercial distinto a la calle Mónica Bonoso, para también ayudar a reposicionarlo en el contexto del Día del Comercio. ¿Ya? Ahí estuvo parece los integrantes del consejo que representan aquí al consejo en el directorio de la Corporación de Fomento. No, pero en la última reunión que hubo, donde se hizo la presentación, se habló del Día del Comercio, cuando se vio todo el programa, y ahí se habló de seguir revitalizando algunos centros comerciales.
Bien, eso. Ivette. Muchas gracias, alcalde. Primero que todo, quiero saludar a todos los funcionarios y funcionarias de la municipalidad, de las distintas áreas, del área salud, educación, la gente Somos Pro, la gente Aseo, por el Día del Trabajo, a donde tuvimos el martes pasado, una ceremonia aquí en el teatro, como primera cosa. Como segundo punto, me voy a referir textualmente a un dicho suyo, señor alcalde. La más buena para comadrear y preguntar. Ahí yo me paré y le dije, y ahí usted un poquito más la arregló con el cuento que nunca es malo quedarse con las dudas y todo. Le voy a dar el significado de lo que significa comadrear. Es chismear, murmurar. Y chismear es hablar con indiscreción y malicia de alguien o de su asunto. Yo nunca he hablado mal de ninguno de ustedes, para que les quede claro, ¿ya? Bueno, me aboco un poco a lo que dijo la Paulina y Pato. Recibimos una carta donde piden varias cosas y como transeúnte creo que estamos al debe con la demarcación de varias calles. Creo que es bien importante tomar en cuenta eso. Y también nos llegó otra carta que llegó ahora en la mañana de un vecino que viene con nombre y apellido, porque otras veces no hemos recibido cartas que vienen anónimas del sector de la Avenida España. ¿Cómo se llama el señor? Se me perdió ahora. Pero se lo voy a... Usted también viene copiado, donde habla de los abusos de la extensión de los horarios de los recintos. Hasta las 4 de la mañana, la bulla que hay, creo que es un tema que nos tenemos que ocupar y preocupar. Creo que sería, y lo vuelvo a repetir, sería muy bueno y disuasivo tener un punto fijo de seguridad en la Plaza San Francisco, tanto como también en la Alameda, ¿ya? Después, aparte de eso, respecto a lo que es fiscalización, hace un tiempo atrás tenemos dos funcionarios que recibieron una agresión física de un local que se fue a fiscalizar en la calle O'Higgins. Quisiera saber qué ha pasado con ese local, porque además de agredir a nuestros funcionarios, ellos estaban vendiendo alcohol sin permiso municipal. Me he comunicado y me he juntado con la gente de Cuesta, debajo de la Cuesta, y están muy preocupados qué es lo que pasa con su alcantarillado. Yo hablé con don Sergio Celis y eso está ahí en el CERPLAC hace mucho tiempo. A ver si se puede tomar, por favor, ya una solución sobre eso. ¿Qué sector, perdón? Bajo la Cuesta. Bueno, ya se han referido todo a lo que pasó respecto a lo del teatro, pero usted igual hizo, y me voy a lo que usted dijo ese día, que este año también íbamos a recibir, íbamos a tener los 40 millones del gobierno regional. Yo no sé cómo vamos a poder repostular si es inadmisible. Se presentó fuera de plazo y hay varias cosas que corresponden a errores administrativos de este programa, como el cronograma, no se presentaron hojas en blanco, distintos, en el punto 5.1 hoja en blanco, en el punto 5.1 indica misión y visión, en el punto 5.1.1 indica resumen del diagnóstico del plan cultural, antecedentes culturales patrimoniales, o sea, hay una pila y una consecutiva cantidad de errores que no deberían haber existido. Entonces, pido, Pato, tú vas a llamar a comisión, pero además pido ojalá que haya
un sumario interno. Tenemos una persona encargada en el teatro, en la corporación cultural tenemos gente que se dedica a los proyectos. Entonces me parece grave que sobre todo demos a conocer que nos vamos a adjudicar algo cuando todavía no lo hemos adjudicado, alcalde. Usted que es contador, auditor, igual que yo, uno asume las pérdidas cuando las sabe, pero las ganancias las refleja en un balance. Ivette, solo una consulta. ¿Usted tiene alguna declaración del gobierno de región que no vaya a financiar eso? A ver, cuando hay un proyecto que no es admisible... Pero lo que pasa es que el financiamiento del gobierno regional es por diversas vías, así como las cámaras que las postulamos por una vía y hoy día las estamos sacando por otra distinta, o hay una serie de fórmulas por las cuales, legalmente por cierto, de las cuales se pueden financiar proyectos. Por lo tanto, nadie ha dicho, el gobierno regional no ha dicho que no va a financiar la cartelera abierta. Ojalá. Cuando lo diga... Ahí, ahora, no obstante, yo sí creo que efectivamente a Patricio Toro tenemos que pedirle la información respecto del proyecto que se postuló y por qué se postuló mal. Ahora, también como le pedimos explicación por lo que se postuló mal, también resaltemos lo que han hecho bien. Se postularon más de 22 proyectos. Sí, pero yo no he dicho esa parte. De repente nos quedamos solo en lo malo. No, pero es la... Hay un equipo de proyectos que se dedica a proyectos, ha presentado más de 20 proyectos este año, de los cuales la gran mayoría se los ha ganado. Y este particularmente, o a lo mejor hubo problemas con el... Yo no tengo la información. A lo mejor hubo problemas con el servidor, porque el proyecto ingresa un minuto tarde. A lo mejor no se copiaron bien los archivos. No tengo información y sería bueno que en su momento Patricio Toro informara formalmente respecto de aquello. ¿Chica? Y que después a lo mejor se haga una explicación en consejo, sí, claro. Porque también es más transparente para el trabajo que se hace aquí en la municipalidad. Claro, nosotros a veces aquí mismo hemos postulado proyectos por una o por otra vía, hasta que lo logramos sacar, y eso es parte de lo que es el sistema público de financiamiento de proyectos. Me parece que tengamos una explicación. Sí, claro. Lo que pasa es que hay actores, ¿cierto?, en algunos medios de comunicación interesados en siempre meter el dedo en la herida respecto de alguna cosa que sale mal o que no funciona adecuadamente. Y hay esos medios, si uno los revisa, nunca, pero nunca, 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 nunca han publicado algo positivo a la Municipalidad de Curicó. Yo no me hago referencia a lo que sale en los medios, sino... Porque ellos no entrevistan a nadie, no le preguntan a nadie, no hay ningún comunicado oficial del gobierno regional que diga no vamos a financiar esto. Hay 10 municipalidades que tienen el mismo problema, solo se menciona Curicó. Entonces, yo me voy a preocupar de Curicó, no de las otras 9 municipalidades, señor alcalde. A lo que ha salido en algunos medios. Entonces, nosotros tenemos que hacer la pega y si no nos resulta por un lado, buscaremos por otro, y si no, buscaremos por otro hasta que lo financiamos. Eso es. Bueno, pero... Como siempre ha sido el sistema público de inversiones. Me parece que tengamos una explicación y eso es lo más importante y transparente. El día jueves vamos a tener la celebración del Día de la Madre. Me gustaría saber cómo se entregan las entradas, si nosotros tenemos algunas entradas para poder repartir, quién puede asistir, de qué se trata el programa del Día de la Mamá. No tenemos ninguna información sobre ese evento. Bueno, el programa, el Día de la Madre está dentro del presupuesto municipal y se está ajustando aquello. Sería bueno, David, que usted le pudiera hacer llegar toda la información a los concejales. En todo caso, la actividad es pública, es abierta, en el gimnasio de Gran Milad a las 18 horas. Ahí se hizo una licitación para poder tener algún artista invitado. Y están todos y toda la comunidad curicana, las mamás en este caso, invitadas. Ahora, lo que se hace habitualmente a los centros de acción, a la institucionalidad, se le envían algunas invitaciones para recordarles qué es la actividad y asegurar un poco la concurrencia, pero es una actividad abierta, de hecho va a salir seguramente promoción en la radio. O sea, las personas, las mamás pueden llegar directamente al teatro sin tener entrada, al gimnasio. Claro, si usted quiere invitar a alguien... Eso es lo que sobre todo nos han preguntado varios. Yo supe ayer que... Ahora, ¿quién venía? A través de organizaciones comunitarias se ha hecho llegar a todas las institucionalidades.
juntas de vecinos, centro de la mujer, clubes de adulto mayor, básicamente. Bueno, sería bueno también... Pero que David informe... Sí, sería bueno, don David, que tengamos información. O sea, porque ayer me preguntaron y yo no tenía idea quién venía. Entonces, al final, hay problemas a veces de comunicación que lo podríamos arreglar tan fácilmente y así colaborar con el trabajo de ustedes. Bueno, espero que haya chismoseado poco esta vez. Así que muchas gracias. Bien, Francisco. Gracias. A ver, creo tener una buena idea, no sé si los ánimos están para recibirla o no, pero acá hace un tiempo atrás, o una semana atrás, quien hizo una exposición sobre el plan de prevención o emergencia fue Marcelo Quital, ¿ya? Ya está trabajando en alguna limpieza de canales, en varias limpiezas, en varias cosas. Creo que por los acontecimientos del año pasado respecto a la lluvia, creo que la epidermis de las personas, de la comunidad, están al fuerte pie con este tema. Sería bueno que nos dieran un informe, ¿ya? Una reunión de comisión o un espacio en el Consejo Municipal donde está abordando, porque está haciendo un excelente trabajo y creo que sería bueno ese trabajo promocionarlo en donde corresponda y tratarlo acá con los concejales, porque los concejales están bien enterados. Por de pronto sé que está trabajando muy firmemente en el ese estero o cauce natural, ¿no?, de vertiente que hay ahí en la galería norponiente, etcétera. Creo que es importante que lo sepamos. Yo creo que es un tema que va a estar en boga este invierno y por ende estar súper enterado. ¿Está anotado? ¿Todavía ahí se coordinarán? ¿Sí? Eso. ¿Sí, claro? Vale. ¿Ya? Eso es todo lo que tenía. Bien. Nos quedaría don Javier. Ya, alcalde, muchas gracias. Sí, con respecto también al tema de la lluvia y específicamente acá en el río Huequillo, en la zona frente a la Universidad de Talca, alcalde, si se puede oficiar el Seremi de Obras Públicas para que pueda sacar ese puente, ya que cuando llueve mucho y pasó el año pasado, el caudal se dirige hacia el terreno donde está la vivienda, por ende, produciendo peligrosidad para los vecinos del sector. Eso está en el acta de la última reunión de emergencia que hubo en la delegación provincial, donde el Seremi se comprometió a hacerlo. Yo le he estado requiriendo fechas, ¿cierto?, y formas de intervenir, porque hay diferentes formas también de intervenir. Ya, Carlos, que la gente ya ha estado llamando. Ahora, lo que podemos, sí, igual podemos oficiar reiterando en lo que se concordó o el compromiso que suscribió en la reunión de trabajo que se hizo en la delegación provincial. Y que nos precise cuándo lo van a hacer. Sí, se lo pido pero, por... Pero eso ya está planteado. Ya no, pero sería bueno oficial, como dice usted, alcalde, y también para tener un respaldo que estamos haciendo la gestión acá en el municipio y también para darle tranquilidad a la comunidad. Para darle tranquilidad a la comunidad de ahí que vive frente a la universidad. Ya. Y por otro lado, voy a reiterar lo que decía mi colega don Patricio Bustamante. Efectivamente, hace como 20 años más o menos que se produce este problema ahí afuera del Parque Muévete, en la calle Avenida Carlos Condel, se llama ahí específicamente, que el otro día hemos hablado con los vecinos. Esto se ofició desde el municipio en marzo aproximadamente, se dio una respuesta de Agua Nuevo Sur, pero fue una respuesta informal que no explicaba Carlos Norambuena, y por tanto yo creo que tenemos que exigir la respuesta más formal, porque se habían comprometido en hacer una intervención donde se pudiera reparar definitivamente las tuberías que hay debajo de la calle ahí, que efectivamente esto lleva 20 años. El otro día hablaba con la niña Carlos Condel y me dice el recuerdo que tiene ella de que nació su hijo mayor, me decía. Así que, y es verdad, invierno, verano, todas las estaciones. Así que ahí también hay responsabilidad de Agua Nuevo Sur, que son empresas privadas y que mensualmente le pagamos todos para que puedan mantener en buenas condiciones también toda su implementación que tienen con respecto a ellos. Eso, alcalde, gracias. No sé si David o don Juan Rafael tienen algo más que informar. ¿Estaríamos?
Bien, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas días aún.